Eso que recuerdas, revisa si es de día o es de noche. Si fue en la infancia o en la adultez. Si estás al aire libre o dentro de casa. Revisa. Y dime, ¿la nada tiene algún color? ¿La nada tiene temperatura? ¿Cómo es la nada? ¿Es gris, Un es poco negra? rosa. Ajá, es rosa, bien. ¿Y el rosa va y viene o está quieto? Va y viene. Bien. Ahora siente con las pequeñas terminaciones nerviosas de tu piel. Y dime si ese rosa que va y viene está frío o caliente. Cliente. Bien, excelente. Lo estás haciendo muy bien. Ya has utilizado varios sentidos. Ahora vamos a ver las emociones. ¿Qué emoción hay ahí? En paz. ¿Cómo? En paz. En paz, muy bien. ¿Quieres preguntarle a ese color rosa que va y viene quién es o qué es? La respuesta, Eli, llega directamente a tu mente. Eso es lo que se llama comunicación telepática. No hay nada. No llega ninguna respuesta ahí. No. Bien.
Y dime, ¿ese color rosa que va y viene es grande o chico? Ya no está. ¿Cómo? Ya no está. ¿Y ahora qué hay allí? Nada. Ahora podemos recordar o sentir alguna situación de la infancia. Busca ahí un recuerdo. El que tú escojas está bien. Puede ser de cuando ibas a la primaria. Puede ser de cuando mamá y papá tuvieron que salir. ¿Algún evento que haya marcado tu vida? ¿Alguna tristeza? ¿Algún novio de la preparatoria? ¿O algún evento importante y bonito? Tú no necesitas esforzarte. Tu mente interna hace ese trabajo por ti. Uno, ve hacia atrás, retrocede el tiempo. Dos, retrocede un poco más el tiempo. Tres, ya estás ahí. Y dime, ¿qué estás recordando ahí? ¿Qué recuerdo escogiste? Mi novio. Y cuéntame, ¿qué hacen ahí? Estamos en la escuela. Estamos en la escuela. Estamos en la escuela. Él me está viendo de lejos. Él me está viendo de lejos. Sientes que te vea de lejos. ¿Se te alegra el corazón o se te entristece? Sí. ¿Qué pasa ahí?
¿Es Rafael? ¿Y lloras de alegría o de tristeza? Extraño. Lo extraño. Ahora pregúntale a Rafael si está bien ahí en donde está. Pregúntale. Lo primero que llegue a tu mente. ¿Qué te contesta? No quiero preguntarle. ¿Y por qué? Te vas a llevar una grata sorpresa. Muy grata sorpresa. Sabiendo que la muerte no existe. Solamente cambiamos de cuerpo. Que es como cambiarnos un traje. ¿Me le quieres preguntar? Eso ayudará mucho tu proceso. ¿Estás bien? ¿Y qué sientes que te contesta? Sí. ¿Te das cuenta? Somos espíritu, con carne o sin carne. O sea, con cuerpo o sin cuerpo. Pero somos espíritu. ¿Le quieres preguntar a Rafael si está en la luz? En ¿Y qué te dice? Que sí. ¿Le quieres preguntar si tiene algún mensaje para ti? Desde esa dimensión de luz donde se encuentra.
¿Qué te dice? Nada. La respuesta llega de manera natural a tu mente. Esa comunicación se llama telepática. O sea que por momentos pensará tu mente externa que eres tú quien la piensa. Pero no es así. Solamente fluye. Y platícame, ¿qué te dice? Nada. Nada. Ahora yo voy a contar del 1 al 3. Elisa, y permitirás que Rafael se exprese a través de tu mente y de tu boca. ¿Lo permites? Bien, yo quiero hablar con él. Uno, dos, permite que se exprese. Quiero hablar con Rafael. Tres, cambia. Rafael, ¿te encuentras en la luz? Bien. Y dime, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿quisieras darle un mensaje a Elizabeth? Sí. Bien. ¿Lo quieres decir en voz alta? Que la quiero. Mira qué bonito. Yo también la extraño. Yo también la extraño. Elizabeth, ¿le quieres dar un abrazo a Rafael mientras él sigue mandándote el mensaje? Bien. Abrázalo. Y siente todo su cariño. Aprovecha la oportunidad que el universo te da. Somos energía. Y la energía puede viajar a través de los tiempos. Y dime, Rafael, ¿qué más le quieres decir? Que se cuide. Que se cuide.
La amo. Rafael, ¿tú opinas que es una mujer valiente? ¿Tú crees que está lista para iniciar una segunda etapa de vida? Sí. Díselo para que ella sepa que está haciendo lo correcto. Más por buen camino. Elizabeth, ¿quieres repetir en voz alta lo que te dice? Vas por buen camino. Vas por buen camino. Adelante. Sigue adelante. Confía en ti. Confía en ti. Rafael, tú que te encuentras en esa dimensión de luz, ¿quieres pedir autorización para retirar de la mente y el corazón de Elizabeth el miedo al pasado, al dolor, todo eso feo que sintió, toda esa tristeza, para que ahora sí pueda disfrutar la vida? Sí. Bien, pide autorización, Rafael. Si el universo lo permita, que así sea. Pide autorización. Para quitar tus tristezas. Dolor. Todo lo malo que te ha pasado. ¿Autorizó la luz, Rafael? Ahora sí procede, puedes quitar todo eso, porque Elizabeth ya está lista para empezar de nuevo. Elizabeth, entrégale todo ese dolor, la tristeza, los miedos para dejar atrás el pasado, todo eso que ya no sirve. Y dime, ¿cómo se lo lleva Elizabeth? ¿Qué hace? Se sale.
qué? Se sale. Saca todo eso. Se siente bien, ¿cierto? Sí. Claro. ¿Ya no está? Bien. ¿Le quieres agradecer lo que hizo por ti? Y ahora Eli, busca en tu corazón, busca en tu alma, si tienes algún resentimiento, si tienes tristezas, que hoy ya estás dispuesta a sacar de una vez, porque ya no sirven, no ayudan, solo perjudican. Revisa si tienes ahí tristezas. Escanea tu cuerpo. Y dime qué hay allí que hoy estés dispuesta a retirar. Todo lo malo que viví con mi esposo. Bien. Ubica en qué parte de tu cuerpo, de tu corazón o de tu espíritu. Está todas esas malas experiencias. Mi corazón. Bien. Ahora prepara para que vayamos a sacar eso. En este momento, Eli, me quieres entregar la decepción, la tristeza, el abandono, la soledad, ¿qué más me quieres entregar que hayas vivido al lado de Kanek? Desconfianza. La desconfianza. También retiramos el solo sobrevivir para ahora sí poder vivir feliz y plena. Excelente, retira eso también. Ponlo ahí en mi mano porque yo lo voy a llevar. ¿Ya está listo? Revisa si es todo o hay algo más por ahí. Bien. Ahora siente
Ahora esté consciente, Eli, de cómo estamos sacando, nos estamos llevando todo eso. Ya no hace falta. Hoy se termina un ciclo y empieza otro nuevo. Hazte consciente cómo nos estamos llevando todas esas cosas negativas y tristes. Nos las llevamos, nos las llevamos, nos las llevamos fuera. Y dime ahora qué vas a poner ahí en tu corazón. ¿Quieres poner mucho amor? Excelente, pon ahí mucho amor. La sonrisa de Rafael. Excelente, bien. Porque el amor es el amor, con cuerpo o sin cuerpo. Y ahora, Eli, vamos a buscar un momento bien bonito donde te sentiste toda una campeona. Busca ahí en tu archivo un momento donde estuviste bien orgullosa de ti, bien feliz. Uno, busca un momento bien bonito, orgullosa de ti. Dos, tres, ya estás ahí. Y cuéntame qué está pasando. Naciendo mi hija. Está naciendo mi hija. Paola. Sí. Bien orgullosa de ti. Y dime cómo te sientes ahí. Feliz. Me siento feliz. Y dime cómo ves su carita. ¿Cómo? Pequeña. Pequeña. Llorando. Está llorando. Y dime, ¿dónde sientes esa emoción bien bonita de ser mamá? El corazón. Y dime, si esa emoción ahí en tu corazón de ser mamá tuviera un color, ¿qué color sería? Rosa. Rosa, bien. Dime si tiene que ver con el rosa que viste al principio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de eso? Una mujer bendecida, ¿cierto? Solo que por un pequeño momento dejaste de darte cuenta de todo el rosa que ha habido en tu vida. Solo un pequeño momento lo
opaco. Ahora envuélvete de ese rosa. Toda tú, completa. Y con esa bebé ahí en tu corazón. Bien feliz, orgullosa. Porque muchas mujeres buscan ser madres muchos años de su vida sin lograrlo. Y mira, el universo te ha premiado con una hermosa bebé. Ahora vámonos a otro momento, Eli, donde hayas sido inmensamente feliz, bien orgullosa de ti. Estoy en la secundaria. Estoy en la secundaria. Están dando diplomas de aprovechamiento. ¿Están dando diplomas de aprovechamiento? Y me dan la mía. ¿Y me dan la mía? ¿Y te sientes bien orgullosa? Sí. Claro, porque hiciste un muy buen papel. Y dime, ¿quién están ahí acompañándote ahí contigo en la entrega de sus papeles? Mis compañeros. Mis compañeros. ¿También tu maestra? No la veo. Bien. ¿Y tus compañeros no te echan carrilla? Sí. ¿Por lista? Sí. Eso, bien. Ahí pone en tu corazón ese orgullo, esa alegría. Y dime, ¿cómo le haces para que no te dé pánico escénico ahí arriba, recibiendo tu documento? La vergüenza. Pero la vergüenza no es lo mismo que el pánico escénico, ¿cierto? No. La vergüenza es normal, porque sientes las miradas de todos. Sí. Y sabes la carrilla que te van a echar al rato. Sí. Pero hasta eso está bien. Y dime, ¿cómo le haces para que no te dé pánico escénico? ¿Qué hay en tu corazón que te permite sentir tanto orgullo y pasar ahí al frente? Porque te ves segura, aunque tengas vergüenza. Estoy feliz. Estoy feliz. Ahora quieres meter de esa felicidad ahí en tu corazón. Sí. Eso, bien hecho. Mete ahí la felicidad. Y ponla ahí en tu corazón.
Y dime, ahora que tenemos la receta secreta, para que no te dé pánico escénico, solamente un poco de vergüenza o de pena, ¿me entregas ese miedo? Ya que te das cuenta que no se apega con esta realidad actual, ¿cierto? Bien, ponlo ahí. Pon ese miedo a hacer el ridículo, a ese pánico, ya no hace falta. ¿Ya está? Bien. Ahora observa y siente cómo estamos sacando ese miedo, esa inseguridad, ya no hace falta. No la llevamos, hazte consciente de cómo sacamos esa inseguridad. La estamos llevando, no la estamos llevando, fuera. Fuera esa inseguridad. Y dime ahora qué vas a poner ahí, Eli. Confianza. Seguridad en ti misma. Sí. Cuando pienses en seguridad en ti misma, ubícate aquí. Ahí hay una luz bien grande. ¿La sientes? Cada vez que quieran llegar esas antiguas y viejas ganas, o costumbres y miedos de fracaso, de soledad. Ve aquí. Y esa luz que hay dentro de ti, permites que se haga grande, grande. ¿La sientes? Excelente, bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Ubícate en el trabajo o en algún lugar que se presta para hacer este ejercicio de prueba. Dime, ¿ya estás ahí? Sí. ¿En dónde estás ahí? Mi trabajo. Estoy en mi trabajo y dime qué vas a hacer ahí. Algo que se preste para el ejercicio de prueba. Estoy confundida. Bien. Vamos a imaginar que ahí en el trabajo hacen una junta, todos los administrativos y los empleados de piso. Están todos juntos allí en la oficina, en la sala de juntas. Están todos juntos ahí y te piden que tú des tu opinión. Dime, ¿qué estás sintiendo ahí? Lo primero que llegue. Estoy hablando. Estoy hablando. Bien. ¿Estás exponiendo tu opinión? Sí. Excelente. Bien. Y ahora revisa si estás empezando a sentir miedo, vergüenza, soledad, pánico escénico. Revisa. Están mirando. Y las miradas normalmente generan todo eso. Sí. Y dime,
¿Por qué no estás teniendo pánico escénico, ni vergüenza, ni miedo? ¿Cómo lo hiciste? Tengo claro lo que estoy diciendo. Entonces, ¿tienes seguridad? Sí. Excelente. Bien hecho. Bien hecho. Ahora, equivócate adrede. Di una tontería adrede, como que te equivocas, para que todo el mundo se ría. Equivócate a propósito. ¿Y qué pasa ahí? Riendo. ¿Y tú también? Sí. Claro, porque un buen líder es el que sabe manejar al público. Primero estaban serios y ahora se ríen porque tú así lo decidiste. ¿Te das cuenta? Ahora lleva tu atención a la luz. Seguridad en ti misma. Y observa y siente cómo crece, 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 crece y te envuelve bien grande, bien grande. Y ahora ya deja de bromear y ponte seria. Y observa cómo los vuelves a poner serios otra vez. ¿Te das cuenta? Porque tú tienes el control. A ver, ahora vamos a hacer una pequeña broma. Equivócate adrede. Una, dos, tres. Y dime qué hacen todos otra vez. Sonríen. Sonríen. ¿Y tú también? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Están opinando que eres simpática? Y además tú tienes el control. Los haces reír y los haces ponerse serios cada vez que tú quieres. Y ahora enfócate nuevamente en la luz. ¿Ya está? Excelente, bien hecho. Ahora, Eli, voy a contar del 1 al 3. Y vamos al origen, donde surgen esos mareos, vómitos, náuseas. Cuando alguien más maneja. ¿De dónde vienen? Ve bien profundo. Uno. Ve bien profundo. Dos. Justo a ese momento donde se origina. Los vómitos, las náuseas, los mareos. Cuando no eres tú quien maneja. Tres. Ya estás ahí.
Y cuéntame qué está pasando ahí. ¿Qué llegó ahí? Estoy en el vientre de mi mamá. Estoy en el vientre de mamá. ¿Y qué está pasando ahí con ella? ¿Cómo se siente mamá ahí? ¿Se siente mal? Bien. Y sígueme contando, ¿qué sucede ahí? Tiene náuseas. Tiene náuseas. Vómito. Sí. ¿Eso qué tiene que ver contigo, Eli? ¿Te afecta eso? Ahí como bebé, revisa. ¿Y qué sucede? No me quiere. No me quiere. Y cuéntame, ¿por qué no te quiere? ¿Qué pasa ahí con ella? La hago sentir mal. Porque la hago sentir mal. Pero son dos cosas diferentes. Una, los cambios naturales del organismo, de las hormonas de una mujer embarazada, y que se queje porque se siente mal a que no quiera la bebé que lleva ahí. ¿Le quieres preguntar a mamá si te quiere? Vamos a salir de dudas. Pregúntale ahí. ¿Me quieres? ¿Te digo que sí? Sí. ¿Te das cuenta? Es que tú confundiste su malestar físico natural, donde se siente tan terrible, con ganas de vomitar y todo eso, al aprecio que siente por ti. ¿Te perdonas por haberte equivocado? Sí.
Bien, entonces hazlo. Perdona por estar pensando que mamá no te quería ahí, porque se sentía muy mal. Y busca otro momento, Eli. Busca otro momento que tenga que ver con el mareo en el auto, el vómito, cuando tú no manejas. Busca algo más que tu mente te lleve. Y cuéntame ahora qué sucede. No hay nada más. ¿No hay nada más? Bueno, ahora que te das cuenta de dónde surgen sus malestares, ¿me los entregas? ¿Me los llevo? Sí. Ya no tienen que ver nada, ni ayudan, y nada más nos están estorbando, ¿cierto? Sí. Bien, entrégame todo eso ahí. Entrégame esa equivocación y yo me llevo lo demás. ¿Listo? Sí. Malestares, mareos, vómito. Nos vamos, vámonos, vámonos. Lo estamos sacando. Siente, percibe, lo estamos sacando. Lo estamos sacando. Se está yendo ese malestar. Fuera. ¿Y ahora qué quieres poner ahí en ese espacio? Eso, muy bien, con mucha salud. ¿Qué más estás poniendo, Eli? Bienestar. Bien. Con mucho bienestar. Y ahora que estás poniendo cosas lindas ahí, ¿cómo te sientes? Muy bien. Excelente. Ahora yo quiero hablar con esa mamá que siente muy feo el embarazo, que está vomitando, que se siente muy mal, que está toda mareada. ¿Permites que se comunique a través de ti? Bien. Doña Mari, la bebé cree que usted no la quiere. ¿Le quiere explicar bien? Me siento mal.
Me siento mal. Cansada. Y cansada. Ya quiero que nazca. Y ya quiero que nazca. ¿Le quiere decir todo lo que la ama? Él y mamá te está diciendo todo lo que te aman. Quiero mucho. Te quiero mucho. Yo te quiero tener en mis brazos. ¿Cómo? Te quiero tener en mis brazos. Te quiero tener en mis brazos. ¿Quieres abrazar a mamá, bebé? Bien, yo te voy a ayudar. Abraza a mamá. Y siente todo ese amor que siempre ha tenido por ti. ¿Habías interpretado mal las cosas? ¿Eso estás? Un poco eso y un poco que ella es ahí medio, medio seriecilla. Pero es que así somos las personas, un poco serias. ¿La perdonas por algo que haya hecho o dicho que te hizo sentir mal? Bien. Desde lo más profundo de tu corazón. Y ahora con ese abrazo de amor en tu corazón, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Excelente. Voy a contar del 1 al 5. Y con cada número, Eli, irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Regresarás aquí, a la hora, al lugar justo donde estamos, sintiéndote renovada, feliz, muy feliz. Sabiendo que una nueva etapa de vida se inicia hoy. ¿Quieres que así sea? Sí. Excelente. Asegúrate que el universo haya escuchado eso. Hoy inicio una etapa diferente en mi vida. Uno, cuando llegues a casa, Eli, dormirás bien profundo, profundo, profundamente, sintiéndote feliz, renovada, llena de vida, con nuevos bríos, esperanza, queriendo mucho a tus hijas y queriéndote mucho a ti. Y si en algún momento bien lejano, lejano, surgiera nuevamente esas antiguas y viejas ganas
de que te sientas mal, triste, derrotada, con soledad, sin ganas de vivir. Y todos esos pensamientos negativos, lleva tu atención a la luz. Ahí está. Y esa luz te va a proteger, envolver, cuidar. Ahora prepárate porque estamos regresando. Uno. Estamos regresando. Dos. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Tres. Estamos regresando y te sientes bien ligera. Bien ligerita, ligerita. Estamos regresando. Tres. Y te sientes súper feliz. Contenta. Sabiendo que hoy inicia una bonita y nueva etapa de vida. 5. Despierta. ¿Cómo estás? ¿Estás? Bien. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, ¿verdad? Bueno. ¿De dónde surgen las cosas donde uno ni se imagina, no? Sí. ¿No te sorprende? Wow. ¿Cómo cuánto tiempo piensas que llevas ahí, Eli? Poquito. Sí. ¿Como 20 minutos? Media hora. Un poquito más de una hora. ¿Sí? Sí. El tiempo pasa ahí como muy rápido, ¿no? Sí. Sí, así es. ¿Quisieras compartir tu experiencia en la web, que todo el mundo la pudiera ver? Creo que puede ayudar. Porque hay muchas mujeres que cuando termina su matrimonio piensan que se acabó el mundo. Uh-huh. Y ya no hay ganas de vivir, no, aunque los niños están a un lado no es suficiente. Porque están muy cansadas, deterioradas, desgastadas. Y la gente cuando dice, échale ganas, tus hijos son tus motores, muchas veces no es suficiente. Uh-huh. Porque tú dices, sí, yo tengo que trabajar para ellos, pero yo de dónde me agarro. Uh-huh. ¿Verdad? De sí. Te saco la fortaleza. Y hay muchísimas mujeres, muchísimas, que están tratando de cerrar un ciclo doloroso para iniciar una nueva vida. Y creo que esta sesión para eso les podría ayudar. Ok. ¿Lo quieres hacer? Sí. ¿Qué consejo les darías tú a esas mujeres que están pasando justo por donde tú pasaste hace algunos meses? Es que sean valientes, que todo pasa, que todo pasa y y pues si es para mejorar ellas o sus hijos, pues no deben de tener miedo. No deben de tener miedo, eso es verdad. El miedo paraliza. Sí. ¿Verdad? ¿Qué fecha es hoy? 19. Ya me... 19 de abril. El 2015. ¿Y en qué ciudad estamos? En Tijuana, Baja California. ¿Por qué no vayas a decir nada? Ya tiene un segundito.